A partir de ayer, como decía Luis, empezaron a conocerse de estos videos que, de acuerdo a las explicaciones que hemos recibido, fueron recuperados, fueron incautados del poder de Bernardo Coco Bernal Maíz, quien fuera muerto el 2 de abril pasado, cuando aquella noche también llevaran secuestrado a Arlan Figg. Estamos viendo primeramente, vamos a repetir algunas imágenes. Este es el momento en que secuestraban al chofer de Fidel Zavala y luego fueron hasta la estancia de Doña Mabel y ahí le capturaron al ganadero. Ahí estamos viendo ya el momento, son algunas de las imágenes para el pago del rescate de los $550,000 pagados por la familia Zavala para que Fidel Zavala recuperara su libertad luego de 94 días de cautiverio. Esa era la señal, una bandera blanca. Ahí vemos el avión ya dirigiéndose, enfilándose para el lugar exacto para tirar la bolsa con el dinero, por supuesto muy bien empaquetado, muy bien embalado. Ahí vemos justamente cuando cae el paquete y la gente del EPP, liderado por Osvaldo Villalba, quien era el que hablaba por radio, va corriendo junto al lugar donde cayó el paquete. Y bueno, ahí estaban también Manuel Cristaldo Mieres, quien oficiaba de camarógrafo, Alejandro Ramos y también Nimio Cardoso, quien meses después, en septiembre de ese mismo año, porque la liberación de Fidel Zavala se produjo el 17 de enero del 2010 y según Diego, su hermano, 5 días antes se produjo este pago. Ahí vemos a Osvaldo Villalba, en ese momento alias Julio, está verificando la bolsa y bueno, van a meter en esa mochila táctica poseen ellos, la que abre la mochila es Magna Mesa. Esos son los fajos de dinero. Son los fajos de dinero. $500,000 ahí. $550,000. Después, ya la familia Zavala haría un reparto de carne en dos comunidades indígenas de Huañandú, en una de Concepción y otra en La Chacarita. Recordemos que una de las comunidades indígenas rechazó aquella donación. ¿Cuánto tiempo después del pago lo...? 5 días después, según Fidel Zavala. Ya. Y estos son algunos de los videos cuando están haciendo formación, orden cerrado, ahí cuando están adentrándose a los montes. Ahí vemos a Manuel Cristaldo Mieres, seguido por... Ahí está Liliana Villalba. Vemos a Manuel Cristaldo Mieres nuevamente. Esto ya lo difundíamos anoche y ya es de público conocimiento. Ahí está Liliana, que es la encargada, digamos, de los comunicados. Ahí tiene una notebook, una computadora, una impresora. Un poco más cerca tiene su arma. Ahí se los ve a Osvaldo Villalba y a Alejandro Ramos, nadando en el arroyo Trementina, en la zona de la estancia de Fidel Zavala. Y el otro que está nadando es Nimio Cardoso, hoy fallecido, junto a Noel Adalberto Ovelar, quien espera juicio oral y público. Está en la cárcel, aquí en Tacumbú. Y ahí está imágenes de lo que es el casco Doña Mabel, donde agarraron a Fidel Zavala. Y ahí están los demás integrantes, los principales integrantes, ¿no? Y con un nuevo componente que tiene la mochila roja. ¿Qué conclusiones se sacan de estos videos? Aparte de esto que nos mencionabas, que hay gente joven, nuevos integrantes no conocidos a la opinión pública. Básicamente es eso, la identificación de nuevos integrantes, o por lo menos conocer los rostros de gente poco conocida. Por lo menos eso permitió. Ahora queremos mostrarles nuevos videos que hacen referencia a un segundo grupo, a un segundo brazo armado. Como veíamos en las imágenes anteriores, aproximadamente son 18 a 20 los que integran el primer grupo. Este es el grupo comandado por los hermanos Albino y Alfredo Jara Larrea. Vamos a ver ahí, vemos que son 6. Son 6 aproximadamente. De hecho que son 6, si contabilizamos. Ellos actúan, operan básicamente en la zona de Arroyito. Bueno, ahí está el orden cerrado. Tenemos el listado completo y entre ellos también, que sería el séptimo integrante de este grupo, hay un menor de edad, 17 años. Ya ayer decíamos también que en el grupo principal, ahí justamente le tapamos porque el menor tiene es del pantalón color celeste. Bueno, es el menor de edad. Tenemos la identidad, pero por supuesto, como clanes familiares, Aníbal. Son clanes familiares. Ahí vemos, por ejemplo, practicando en algún punto de los montes, siempre del grupo de Jara Larrea, de los Jara Larrea, practicando ahí y cómo incursionar. Ahí están trotando con armas en mano, armas largas, por supuesto. Los entendidos dicen para estar acostumbrados y tener un poco más de estado físico, tener fuerza en los brazos. Y bueno, ahí está el campamento, si nos detenemos un poquito. Este es el campamento de los Jara Larrea, en Arroyito. Y ustedes recuerdan que el 8 de diciembre, en la zona del núcleo 5 de Arroyito, fue muerto un sargento militar. Vamos a ir corriendo con las imágenes. Y supuestamente, en este lugar iban a acceder los militares, los grupos tácticos, ahí falleció un sargento.
ven sus armas totalmente rudimentarias con relación a lo que poseen los del grupo principal y muy pocas municiones. Bueno, y ahí murió un sargento y un teniente fue herido de gravedad, quien días después murió. ¿Ustedes recuerdan? Vamos a parar ahí. ¿Ustedes recuerdan que el ministro del Interior y otras autoridades dijo que ese operativo donde falleció el sargento y donde fue herido otro, no fue exitoso por los ladridos de un perro? Incluso esas declaraciones fueron tomadas en broma y fue motivo de burla el ministro del Interior. Y ese es el perro Campana. Ahí está el perro. Está entrenado. Está entrenado. Y me decían que ese perrito, si le sacamos el zócalo, vamos a ver que es un pequeño animal. Sí. Y tiene incluso tatuado, grabado, porque le quemaron la piel, EPP. Si seguimos, vamos a ver más imágenes. Vamos a ver cómo se desarrolla. Ahí está uno de los integrantes, uno de los hermanos Jara Larrea. ¿Ven? Las pocas municiones, un rifle calibre 22 con mira. Este es Claudelino Silva, quien murió junto a Coco Bernal. Ese es uno de los descamisados, está con el trozo desnudo a la derecha. Si volvemos un poquito, señor director, bueno, ese es Rudy. Silva tienen toda la familia. Sí, tienen toda la familia. Una parte de la familia allí en el... Toda la familia. Estábamos viendo, uno de los que está con el torso desnudo es otro de los hermanos, Jara Larrea, y el que está al lado es Rubén Darío López Fernández, alias Loro. ¿Ustedes recuerdan que hubo una fuga entre narcotraficantes de la cárcel de Concepción? Ahí está, el de la izquierda. Ese es Rubén Darío López Fernández, alias Loro. Él se había fugado de la cárcel de Concepción y su pareja es Ladi Sequeira Krause, quien está también, está en el grupo armado, pero con el otro grupo, con el grupo que está encabezado por Osvaldo Villalba. Que es el grupo principal. Que es el grupo principal. Después de las siguientes imágenes, ya vamos a ver a Rudy Ruiz Sosa, después de estas imágenes. Ahí está, Rudy Ruiz Sosa, que integra también el grupo de los Jara Larrea. Y después ya vamos a ir viendo, por ejemplo, a un vendedor de una importante compañía telefónica y un guardia de seguridad que fueron asaltados en Arroyito por este mismo grupo. Bueno, ahí está, están las víctimas, el vendedor, guardia de seguridad. Por supuesto tenía un arma consigo, por tratarse de un guardia de seguridad, tenía chaleco antibalas. Bueno, ahí están ellos y ahí están. De esto viven, era vigiato, por supuesto. Ahí están, todo lo carneado. Y vamos a ver este retiro de estancia. Esa es la previa, filman el retiro de la estancia Santana, que finalmente lo iban a incendiar el 28 de octubre del 2003. ¿En qué zona es esto? Esto en la zona de Arroyito también. Arroyito, sí. Sí. O sea, estas son todas las acciones del grupo de los hermanos Larrea. De los hermanos Jara Larrea. Jara Larrea. Sí, señor. Pero todas las facciones filman todo su accionar.